Bueno, recientemente comenzó a funcionar en la ciudad de Rancagua y en el municipio un programa denominado Justicia Vecinal, que es una oficina de mediación, de tal forma de que muchos de los conflictos que se producen, especialmente en condominios, en copropiedades y en diferentes sectores de la ciudad, pudiéramos evitar que lleguen a los tribunales o a juzgados de policía local y buscar los puntos de acercamiento. Pero también era importante complementar esta iniciativa con reanudar un convenio que estuvo sin funcionar durante varios años, que nos permita conjuntamente con la Corporación de Asistencia Judicial de permitir que las personas más vulnerables que de una u otra forma necesitan hacer valer sus derechos ante la justicia puedan contar con el concurso de un profesional. Ese es el propósito de este convenio que hemos reanudado, que va a estar vigente en forma permanente y que nos permitirá especialmente a las personas que sufren sus derechos afectados por diferentes razones o requieren poder concurrir mejores condiciones ante la justicia, el tener el apoyo profesional, no solamente en el ámbito jurídico, sino que también en otras disciplinas profesionales. Así que estamos muy contentos, creo que de esta manera vamos a contribuir, especialmente con las personas de los sectores más vulnerables, a brindar la ayuda que es requerida por ellos. Pero bueno, los beneficios primero, asistencia judicial, y entendamos por asistencia judicial primero que cualquier persona, sea de escasos recursos, no puede ir a la corporación y hacer consulta. Eso no, puede ir, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Farca. Farca podría llegar el día de mañana a la corporación y va a ser atendido. Cosa distinta que además la persona puede ser acompañada judicialmente, patrocinada por la corporación. En esos casos sí hay ciertas restricciones que dicen relación con la situación socioeconómica de la persona. Pero todas esas personas van a tener asesoría y acompañamiento judicial. Hay casos específicos en que van a tener acompañamiento además de asistentes sociales y psicólogos, como por ejemplo los CABI, que son unidades que atienden a víctimas de delitos violentos, especialmente y desafortunadamente se trata fundamentalmente de delitos sexuales contra menores, en el cual esta trilogía, el abogado, el asistente social y el psicólogo, atienden a toda la familia para poder avanzar y que la persona víctima no sea revictimizada y pueda toda la familia recuperarse. También están los casos en que, por ejemplo, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de familia, como les señalaba, en materia civil, en fin, las posibilidades. Y además cualquier consulta. Hay gente que llega allá y consulta por una situación administrativa a veces y son inmediatamente contestadas sus consultas y enviadas donde corresponde solucionar su problema.